Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más. Hoy os traigo patatas revolconas con jamón. Os diré los ingredientes: patatas, pimiento verde, cebolla, sal, aceite de oliva, huevos y jamón. Voy a cortar las patatas en láminas. Así hasta que termine con todas. Ya tengo las patatas cortadas, mirar, en rodaja, en lámina, o lo queráis llamar. Ahora le ponemos la sal. Mientras toma la sal, voy a poner una sartén y voy a echar aceite de oliva para freír las patatas. Abundante. Mientras se calienta, vamos a dejar que las patatas tomen la sal. Ya tenemos el aceite caliente, añadimos las patatas. Cuidado que salga. Hemos estado dando vuelta las patatas para que se vayan haciendo. Mientras que se van haciendo, le vamos a incorporar la media cebolla y el pimiento, o bola, como se llame en cada sitio. Para mí, una bola es esto. Esto es una bola para mí. La cebolla todo el mundo la conoce. Bueno, pues esto damos unas vueltas y dejamos. Cuando esto esté todo frito, seguiremos con la receta. Mirad cómo van quedando las patatas. Está dando vueltas. Las voy pinchando con la espátula para saber si están tiernas, se van troceando. Las dejamos un poco más y después, a continuación, agregamos los huevos. Mirad, la patata ya está troceadita, el pimiento frito, la cebolla frita, le vamos a agregar los huevos. Le vamos a poner un poco de sal a los huevos. Movemos y cuando esté el huevo cuajado, están listas para servir. Mirad, el huevo ya cuajó, apagamos el fuego y están listas para servir. Bueno amigas y amigos, aquí os dejo las patatas revolconas con jamón. Espero os guste. ¡Chao!